los tres ejes estratégicos sobre los que va a pivotar esta próxima legislatura son los pacientes, las personas y la profesión. Bueno, el primero de los ejes estratégicos está centrado en los pacientes, son el objetivo último de nuestra profesión y el obtener los mejores resultados para ellos, sin duda, tiene que darnos pie a escucharles, generar espacios de escucha, de entendimiento, para poder desarrollar proyectos que respondan a sus necesidades. El segundo de los ejes estratégicos de la próxima legislatura se quiere centrar en las personas, en sacar lo mejor y en buscar el bienestar de los profesionales que estamos debajo de nuestros uniformes, sacar el máximo partido de sus capacidades e intentar evitar o trabajar para evitar esas situaciones de disconfort. El tercero de los ejes, la profesión, se basa en uno de nuestros mantras, que es que la formación técnica de excelencia es la clave para el desarrollo profesional óptimo de los farmacéuticos de hospital, y apoyándonos en esos que consideramos nuestros valores, tenemos que seguir creciendo. Somos una profesión en continuo cambio, siempre a la vanguardia, y sin duda tenemos que desarrollar proyectos que así lo pongan de manifiesto y que nos permitan seguir creciendo en nuestros centros.